Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Lo tenemos? Entonces lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo del Señor. Dice, amén. Amén. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos entender lo que significa el justo por la fe vivirá si no conocemos el misterio de la fe. El apóstol Pablo le dice a sus pastores, a los cuales estaba preparando, que sus obreros guarden con limpia conciencia el misterio de la fe. Para guardar el misterio de la fe, primero tengo que conocer el misterio de la fe. Y el problema más grande en este tiempo final justamente es el tremendo desconocimiento y la gran duda que invade en el pueblo de Dios por el desconocimiento de este misterio de la fe. Dios quiere que tengamos una revelación plena del misterio de la fe, porque si no tenemos una revelación plena de lo que es el misterio de la fe, ¿cómo vamos a vivir en la fe? ¿Cómo vamos a vivir por la fe? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros y cuántas cosas se hacen con fe? ¿Cómo hacemos para vivir las 24 horas del día dentro de la fe y sacar el provecho máximo que podemos sacar de la fe? Cristo vive en nosotros, como dice Pablo en este pasaje. O sea que vivir en la fe es un milagro más grande que la vida de Dios se manifieste a través de mí que caminar arriba del agua. Porque el agua y todas esas cosas son las cosas que Dios creó, pero el que creó todas esas cosas es el que quiere manifestarse por la fe a través de nosotros. Es el milagro más grande. Para que usted sepa contestar, si le preguntan a la iglesia donde usted está, no suceden milagros y usted le pueda contestar, sucede el milagro más grande. Porque no hay milagro más grande que Cristo viva y se manifieste a través de mí, siendo que yo antes era un pecador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y decíamos ayer, ¿no es cierto?, que para definir en la parte más práctica el misterio de la fe, para llevarlo a lo más práctico, el misterio de la fe se resume justamente a esto: creí, por lo cual actué. ¿Creí qué? Creí la palabra que a través de la enseñanza me es transmitida cada día de reunión. Vivo por esa palabra. ¿Por qué hablo tan despacio? Para que tengamos un conocimiento pleno de las cosas que realmente, como dice esa alabanza, tienen valor. Creí, por lo cual pude vivir. El justo vive por la fe. Bueno, la fe me dice que yo creí y actué por lo que creí. ¿Qué es lo que creí? La palabra que cada día de enseñanza Dios me transmite a través de los cultos. Vivo por esa palabra. Entonces, ¿cuánto valor tiene la palabra que cada día de reunión Dios nos habla, ya que por esa nosotros tenemos que vivir? No podemos olvidarnos de lo que Dios habla, pero tenemos que olvidarnos de las cosas que nos tenemos que olvidar. Tenemos que olvidarnos de las cosas o de las personas que nos hicieron tal cosa y nos hicieron sufrir, nos hicieron pasar mal momento, porque si no nos olvidamos no nos podemos extender. Hay cosas de las cuales tenemos que entender que tenemos que olvidarnos para no olvidarnos de las cosas que nos tenemos que acordar. No nos podemos olvidar de lo que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque por eso vivimos. Creí, por lo cual actué. Actué, ¿qué significa? Actué abarca todo lo que es mi vida, mis cosas, mis cosas, la familia, el trabajo, mi tiempo. ¿Cuál es el centro de todas esas cosas? ¿Quién soy que tengo todo lo que abarca mi actuar? ¿No es cierto? Mi persona, mi vida, mi tiempo, mis cosas. ¿Cuál es el centro de todas esas cosas? ¿Cristo o yo? Porque estas son cosas muy importantes para mí. Mi vida, mi familia, mi trabajo, mis cosas, mi economía, mi salud, mi seguridad, la de mi familia, el trabajo que Dios me ha encomendado en la iglesia. ¿Cuál es el centro de todo esto? ¿En las manos de quién voy a poner todas estas cosas que son tan importantes para mí? ¿En las manos del yo o en las manos de Cristo? Hemos creído, Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, de ahí no me salgo, del Hijo de Dios. Entonces, no son cosas que las controlo yo, porque estoy confesando con la boca que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, el centro de todas esas cosas
¿No es cierto? Que más quiero proteger y cuidar, no soy yo, sino que es Cristo. ¿Por qué? Porque creí, por lo cual actué. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros? Porque Pablo nos dice que cada uno miremos cómo edificamos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para edificar nuestras vidas, para luego edificar nuestro futuro? Un ejemplo dimos clarito y bíblico, para no poner el nombre de nadie, porque muchos han caído en este error del cual, si cayeron, hay que salir. Judas habla de aquello que adulan a las personas con el objeto de sacarle provecho. No hablemos del mundo, hablemos de adentro de la iglesia, porque a nosotros Dios nos habla. Estos están en este tiempo. Dice, están adentro de la iglesia y fingen ser siervo de Dios, fingen, ¿no es cierto?, tener fe, fingen amar las almas, fingen amar a los hermanos, fingen servir a Dios. ¿Por qué? Porque fingir es su necesidad. ¿Por qué? Porque tienen que adular, hablar palabras infladas a las personas con el objeto de sacarle provecho, con el objeto de estar bien en el día de mañana. A esto yo le hago el cuento, le vendo una imagen de espiritual, una imagen de que me preocupo por su vida, lo voy a visitar, le pregunto cómo está, me muestro preocupada por su vida, pero el objeto es lo que yo le puedo sacar. ¿Para qué? Para estar bien en el día de mañana. Entonces, el edificar mi futuro, entonces no está en las manos de Cristo, está en las artimañas mías humanas engañosas del error. Entonces no puedo decir que he creído y que estoy actuando por lo que creí, sino que estoy negando con los hechos lo que yo digo que creí. ¿Por qué hablamos esto? Porque si hemos caído en algo de eso, tenemos que salir de ahí, porque cualquiera puede ser engañado. No hay problema de ser engañado, pero el problema es permanecer en el engaño y no salir del error. Porque eso muestra que no estamos confiando en Dios. Porque el que confía en Dios, el que tiene fe en Dios, jamás va a hacer una cosa así. Cristo es el eje, Cristo es la persona más importante, Cristo es como sería, qué sé yo, el sol, el centro en donde gira todo. No soy yo, porque yo he creído que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Si yo tengo que adular a las personas para sacarle provecho, no puedo decir que estoy viviendo en la fe. Soy un transgresor. He transgredido los límites de la fe para volver a lo humano que Dios dice que murió, volver a edificar las cosas que yo mismo destruí cuando me bauticé, transformándome en un transgresor. Y por medio de la transgresión, ninguno piense que va a alcanzar una bendición de Dios. Jamás va a suceder eso. Judas cayó por transgresión. No edificó su futuro por transgresión. Cayó por transgresión. Y aparte la desgracia que atrae a todo lo que nosotros decimos que amamos. ¿Por qué? Porque no hubo un varón de su descendencia que esté en la presencia de Dios. Descendencia, ya está hablando de nuestros hijos. Y de la bendición que podemos alcanzar porque le agradamos a Dios. Ya lo hablamos a eso, es muy importante para nosotros eso. Por algo Dios nos los habla. ¿Qué necesidad? Más de aquellos que han dado testimonio de que tienen fe, ¿por qué tienen que transgredir los límites de la fe para volver a lo humano, para ver si pueden edificar su futuro? Justamente, al pecador Dios le dio la ley para que se convierta de pecador a transgresor. Yo no conocí la codicia, pero cuando la ley dijo, no codiciarás, la ley produjo en mí toda codicia, y cuando por codicia hice tal cosa, me transformé en un transgresor. Ser transgresor es ir más allá de lo que es ser pecador. Porque la ley fue dada para que yo vea que soy un transgresor, y viéndome de que soy un transgresor, busque misericordia en Dios para alcanzar la salvación, que ya la tenemos, porque con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivo yo. Cristo vive en mí.
En mí no vive un transgresor, en mí vive un justo. Por eso dice Pablo, si yo estoy, ¿no es cierto?, viviendo como un transgresor, ¿Cristo es ministro del pecado? De ninguna manera. Significa que no creí. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago lo que no soy, transgresor. Porque por la ley yo he muerto para la ley. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí, lo explica. Nunca vamos a alcanzar una bendición viviendo como transgresor. Jamás. Jamás. Si yo quiero ver días buenos, lo dice la palabra de Dios, quiero ser feliz y ver días buenos, sí, Dios por la fe me muestra el camino. O sea, que en el futuro yo vea días buenos no depende de mis habilidades humanas. Depende de que yo crea y actúe por lo que creí cuando Dios dijo, ¿quiere alguno ver días buenos? ¿Quiere amar la vida y ver días buenos? Refrene su lengua del mal. No hable engaño, transmita la verdad a su hermano y usted tiene una promesa de Dios que va a llegar a amar la vida, no a odiarla como tantos, va a llegar a amar la vida y va a haber días buenos. Ya está labrado su futuro por la fe, haga lo que Dios le dice, actúe por lo que Dios le dijo. Los que no tienen fe abandonan lo que Dios dijo y trabajan y se amacan y no le alcanza el día porque tienen que labrar con sus habilidades humanas su futuro. Entonces vive en ellos, no vive Cristo en ellos. Piensen. Vivir en la fe es otra cosa. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. No está diciendo que tuvo fe en un momento que Dios lo probó. Está diciendo que vive en la fe. Una cosa es que yo diga que tuve fe en un momento que Dios me probó. Pero otra cosa es que yo viva en la fe. El objeto no es tener fe en un momento cuando Dios me probó, para después del momento que Dios me probó seguir siendo yo. El objeto es que yo viva todo el día por la fe. Hay hermanos que por ahí dicen, y con lo que dicen manifiestan, ¿no es cierto?, que hay un desconocimiento. Por eso la enseñanza que evita el error. ¿Sabe que hace como un año que Dios no me prueba? Porque bueno, las cosas van marchando dentro de lo que yo lo puedo manejar. Entonces está diciendo que hace como un año que no tiene fe, porque tuvo fe cuando Dios le probó, y después cuando pudo manejar todas las cosas él, ya no necesitó la fe, sino que recurrió a lo humano. Pero el tema no es tener fe en ese momento que Dios me probó, sino que es vivir por la fe. Vivir por la fe es otra cosa. Vivir por la fe es levantarse, invocar el nombre del Señor, no decir malas palabras como antes cuando nos levantábamos. Vivir por la fe, ¿no es cierto?, va mucho más allá de tener fe en un momento, sino que es tener fe para todo un proceso. ¿Por qué te demoraste? Porque fui al boliche ahí, había dos bobos charlando con el que vendía, me hizo perder un montón de tiempo. Eso que nosotros dijimos, no lo dijimos, eso no surge de la fe. Entonces, ¿cuándo vamos a tener fe? ¿Cuando consideramos que Dios nos probó? ¿O durante todo el día de nuestra vida mientras vamos peregrinando por la calle? Porque el que vive en la fe no dice eso, pero lo decimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado. ¿Y qué dice la Biblia en tantos pasajes? Que seamos más diligentes, que pongamos toda diligencia. ¿Por qué? Porque las obras de la carne se manifiestan cuando nos descuidamos, pero el fruto del Espíritu no se manifiesta, hay que producirlo. Me descuido un cachito, me olvido un cachito y ya estoy insultando al que está delante mío porque abrió el semáforo y no sale. Cuando vuelvo en sí digo, oh, pero ¿por qué lo insulté? ¿Por qué dije así? Porque me descuidé, porque cuando me descuido las obras de la carne se manifiestan sola. Pero si estoy atento, ¿no es cierto?, meditando en el Señor todo el día, voy a tener ese control. Si no, vamos a tener paciencia. Por ahí el hombre se le paró el auto y no le arranca. Y yo tocándole bocina lo voy a hacer poner más nervioso. Empiezo a pensar en fe. Entonces estoy viviendo en la fe. No es que tengo fe en un momento cuando considero que Dios me probó. Estoy viviendo en la fe. Cuando voy a agarrar, ¿no es cierto?, algo en mi casa, una toalla, un cuchillo, lo que sea, pienso en el otro y lo dejo en donde pienso que los otros los van a ir a buscar. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en la fe y cuando vivo en la fe estoy pensando qué puede perjudicar o beneficiar al otro lo que yo voy a hacer ahora.
Un hijo que vive en la fe no deja el pantalón acá, una media allá, la otra colgada del alambre afuera. No, lo deja en un lugar porque sabe que la madre que va a lavarlo va a ir a buscar un lugar y le facilita el trabajo. Vive en la fe. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando arriba del agua. Ven, le dijo el Señor. ¿Y Pedro caminó arriba del agua o no caminó? Caminó. Pero después se hundió. ¿Por qué? Porque tuvo fe un rato. ¿Cuándo se hundió? Cuando dudó. No le dijo el Señor, como dirían muchos moralistas, o como dicen muchos, que fundados en la ignorancia, dice, no tienen amor de Dios. Muchos en este tiempo le podrían haber dicho a Jesús, no tiene amor de Dios. ¿No ve la tempestad? ¿No ve que son seres humanos, pobrecitos, que se pueden ahogar? Y como se pueden ahogar, tienen miedo, y por el miedo y por el pánico que se apoderó de ellos, están actuando y dicen lo que dicen. Jesús no le dijo eso. No le dijo, pobrecito Pedro, que te invadió el pánico y perdiste la cabeza. No le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo retó. Qué complejo cuando uno está en la carne es entender a Dios. Entonces necesitamos estar en la fe, ¿para qué? Para poder entender a Dios, si no, no lo va a entender. Tuvo fe en un momento y cuando dudó, se hundió. ¿Qué significa? Que la duda nos va a visitar siempre. Pero no le invite a pasar. No le invite a comer. No le diga, quédate a dormir. Abraham no dudó por incredulidad. La duda lo visitó, pero este la echó. Siempre la duda nos va a visitar. Pero no le dé la bienvenida, ni le invite a pasar y le diga, quédate una semana conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces entendemos que no necesitamos fe en el momento de la prueba, sino que necesitamos fe para toda la vida. No necesitamos fe en este momento que me veo desbordado, sino que necesito fe para vivir. Entonces es muy importante, porque el justo por su fe vivirá. Entonces tengo que descubrir y conocer los misterios de la fe. Y Dios está dando, y Dios va a dar una revelación del misterio de la fe. ¿Por qué? Porque nadie más que Él quiere que nosotros vivamos dentro de los límites de la fe. Vivir dentro de los límites de la fe es vivir en Cristo. Ya no es tener fe para hacer un milagro, sino que es fe para vivir en la vida del Hijo de Dios. Es más allá, es el milagro más grande. Para decir, para pensar primero, que es donde arranca todo, para pensar, decir y hacer todas las cosas con amor y por amor como para el Señor. Entonces necesita la fe desde que se levanta hasta que se acuesta. Es un proceso permanente. Tiene que preparar el desayuno para sus hijos y lo va a hacer con amor como para el Señor. Le va a salir rico porque todas las cosas que se hacen con amor salen bien. Pero cuando se hace en la carne, se hace con fastidio. Plancha con fastidio, cocina con fastidio. Prepara a los hijos para ir al colegio con fastidio y las cosas salen mal. Las hace uno, no las hace Cristo en uno. Porque si las hace Cristo en uno, el amor hace que las cosas salgan bien. Un mate hecho con amor y por amor, como para el Señor, sale mejor que si lo hago yo. Aparte, si creí y actúo por lo que creí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces no es fe para un momento de una prueba, sino que es fe para todo un proceso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y manifiestas son las obras de la carne. Bla, bla, bla. O sea que nos descuidamos y se manifestar. Dice, más el fruto del Espíritu, no dice que se manifiesta, dice que es un fruto. Un fruto significa que hay una preparación del corazón, una siembra de la palabra, un cuidado
de la semilla plantada en el corazón, que es lo que Dios está haciendo ahora, regando, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, el tiempo que involucra todo esto y el día del fruto. Por eso es que tenemos que poner toda diligencia, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten, porque las de la carne se manifiestan por descuido, pero estas se manifiestan porque las tenemos que producir con diligencia. Compruebe, usted está atento, usted pone toda diligencia y las cosas le van a salir con amor y por amor para el Señor. Un ratito que se enojó, que se olvidó, y las cosas le van a salir en la carne porque la carne se manifiesta. Pero las obras de justicia hay que producirla, hay que estar atento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la carta de los Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 15 justamente, el apóstol Pablo dice que no andemos como insensatos, sino como sabios, conociendo cuál es la voluntad del Señor. Entonces dice, poniendo toda diligencia para esto, si no pone toda diligencia, si no pone más diligencia, a veces la diligencia no alcanza. A veces hay que ser más diligente, a veces hay que poner toda diligencia si es que queremos alcanzar las promesas. Porque las promesas no hablan del momento de fe en el cual Dios nos promete, sino que una promesa tiene un proceso, que es cuando Dios nos habló, el tiempo que pasa y el día que se cumple. Entonces hay que estar preparado para todo ese proceso hasta que creí lo que Dios me habló y se cumple en mí lo que Dios me habló. Y nosotros no vivimos por la misericordia de Dios, sino que vivimos por las promesas. Entonces no necesitamos fe para un rato cuando Dios nos habló. Necesitamos fe para todo un proceso hasta que se cumpla lo que Dios nos habló. Hace un ratito me contaba un joven una visión de que Dios va a levantar ministros en este lugar. Y seguro que los va a levantar, pero los va a levantar Dios, no los voy a levantar yo. Por eso es que la cosa se está demorando. Y este joven me contaba de que no solamente que se levantaban ministros, sino que se los enviaba. Y cuando se los enviaron, se plantaron y dijeron, no estoy preparado. Entonces escucharon que se le dijo, ¿cuánto hace que Dios viene hablando de que nos preparemos? Ahora tenés que ir y no estás preparado. Y ahora no hay tiempo para prepararse, porque ahora hay que ir, debería de estar preparado. ¿Qué hubo? Un descuido. Cuando fue enviado es porque el fruto está listo, pero resulta que no estaba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No se puede apoderar de mi vida el descuido. Tiene que apoderarse de mi vida la diligencia. No puedo ser un gobernado del descuido. Tengo que ser un controlado de la diligencia. Porque el llamado indica de que Dios no se equivocó, pero Dios se equivocó, mira, te está diciendo que no está preparado, pero el no estar preparado es responsabilidad del que fue llamado, no del llamador. El llamador no se equivocó. Y si no se preparó, ¿cómo tendría que haberse preparado? Y tendría que haber sido más diligente en la fe, porque la fe se perfecciona por las obras. Y pero si hace como 3 años que Dios no me prueba. ¿Cómo que hace 3 años que Dios no te prueba? Si vivimos en una prueba. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos en una prueba. No tenemos fe para un momento, tenemos fe para un proceso. Por ejemplo, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Significa que no necesita fe para decir lo que dijo, sino que necesita fe para vivir lo que dijo. Es una cosa permanente lo que dijo. Jesús dijo, ¿no es cierto?, el que me quiera seguir, tome su cruz. Pablo dice, estoy crucificado. Niéguese a sí mismo, no vivo yo, sígame, vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el ideal por excelencia. Porque hay bendiciones. Pudimos cambiar el auto, pudimos comprar la casa, me dieron un mejor trabajo. Hay bendiciones. Pero esa no es la excelencia de la bendición. Esta es la excelencia de la bendición. Tome su cruz. Estoy crucificado, Señor. Niéguese a sí mismo. No vivo yo, Señor. Sígame. Vivo en la fe tuya, mi Señor.
¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuánto entiende lo que Dios le está hablando? Porque hay veces, ¿no es cierto?, que el descuido es tan grande, se vive tanto en lo mundanal y en la carne, que hay veces que las cosas que enseñamos, hay mucho que le cuesta entenderla. ¿Estoy crucificado? Sí, Señor, estoy crucificado. ¿Estás negado a mí? Ya no vivo yo. Tú vives en mí. Ese es el ideal por excelencia. ¿Nada te puede salir mal? Nada. Porque está en el puesto y en el lugar a donde Dios quiere que estemos. Hay pocos cristianos en el mundo, no son los más, son los menos. Millares hay de cristianos que no tienen este conocimiento. Por eso que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque seremos responsables. ¿No ve que Dios no nos juzga? ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo no vine a juzgar. La palabra que han oído lo juzgará en el día postrero. Tenemos que tener cuidado con eso. Al que más se le da, más se le exige. Hay muchos que van a decir, yo no sabía. Y es verdad, no sabían. Pero nosotros no podemos decir que no sabíamos lo que sabíamos. Bien dijo Jesús, ¿qué vamos a hacer con nosotros? Yo no vine a juzgar. ¿Y quién lo va a juzgar? La palabra que yo les he hablado, eso lo va a juzgar. Porque no van a poder decir que era ignorancia. Abraham, llamado el padre de la fe, muestra que no tuvo fe para un momento, sino que tuvo fe para todo un proceso. En el capítulo 4, en el verso 17, muestra que Abraham entendió perfectamente bien que no necesitaba fe para un momento, sino que necesitaba fe para todo un proceso, porque le dice, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, dice, a quien creyó. Escuchen, póngale que le está hablando hoy, pero le está hablando en pasado. Le está hablando hoy en presente, pero le está hablando en pasado. Le dice, Abraham, sí, Señor, te he puesto, pasado, te he puesto por padre de mucha gente, si no tengo hijo. Pero no dice que dijo eso, sino que dijo que creyó delante de Dios. Le dijo, en pasado, te he puesto por padre de mucha gente. Y después le dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Escuche, si él no creía, si él se desesperaba, si a la duda le invitaba a cenar y se quedaba en su casa, si actuaba con incredulidad, si dudaba, ni piense que se iba a cumplir lo que Dios le dijo. Pero dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser que lo que Dios le había prometido en el pasado. Entonces tuvo fe para creer cuando Dios le dijo, te he puesto por padre de mucha gente. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que Dios le había prometido. Y no dudó por incredulidad, sino que se debilitó, se fortaleció en la fe, plenamente convencido que era imposible que Dios mienta. Así llegó a ser lo que Dios le prometió que iba a ser. A nosotros Dios no nos ha prometido eso, nos ha dado una promesa mucho más grande de cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Nos dijo que cielo nuevo y tierra nueva y que la nueva ciudad, la Santa Jerusalén que desciende del cielo de Dios es para nosotros. ¿Cuánto creyeron eso? ¿Para quién es el cielo nuevo y tierra nueva y la nueva ciudad? ¿Para quién es la ciudad nueva de Jerusalén? ¿Para cuántos de los que están aquí en la Nueva Jerusalén? ¿Y cómo hacemos para llegar a entrar ahí, siendo que la promesa ya está dada? Siguiendo, miren. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham, aun cuando todavía ni iba a la iglesia, ni se había bautizado. Mire qué ejemplo. Mire qué ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que inventar nada, pero hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué? Seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Y quién las sigue? Los que dudan no las siguen. Los incrédulos no las siguen. Los que se apartan no las siguen. Los que los invade el pánico y pierden la cabeza ante una situación no las siguen.
Pierde la cabeza, después tiene que encontrarla. El hijo pródigo perdió la cabeza. Y cuando la encontró a su cabeza, que estaba perdida, estaba sumergido en un problemón. Y vuelto en sí, dijo, ahí encontró su cabeza otra vez. Iré a mi padre y le diré, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco. Tómame como un obrero. Eso es justamente las cosas que tenemos que vigilar, porque ¿quién no sabe lo que es perder la cabeza invadido por el pánico? Es tremendo lo que dice. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que Dios ya le había dicho que era. Entonces, por eso explica bien. Explica bien, es como que nos pega un grito a todos, no dudó por incredulidad, tenga presente esto. Y hoy, ¿sabe cuántos hermanos están llenos de duda? Están llenos de duda del lugar donde están llenos de duda del pastor que tienen, están llenos de duda de quién realmente son, están llenos de duda de a dónde van, están llenos de duda si están en el lugar correcto. Pero mire, ni siquiera piense que el que duda que vaya a recibir algo de Dios. Y habla de él, significa que va a haber momentos de fe que tenemos que vivir en la fe, en donde, ¿no es cierto?, vamos a estar solo peleando con nuestra fe y nuestra esperanza en contra de todas las cosas que vemos que son adversas. Porque habla de Abraham y no dice de los que estaban con Abraham ayudándole en su momento de debilidad, al contrario, dice que los problemas, escuche, los problemas no lo hicieron dudar por incredulidad y los problemas fortalecieron su fe, al revés de lo que nosotros normalmente vemos. Porque en mucho los problemas hacen que duden y los problemas, ¿no es cierto?, hacen que debiliten su fe, mientras que Abraham los problemas, ¿no es cierto?, lo llevaron a no dudar y a fortalecerse en la fe. ¡Qué tremenda diferencia! Y no estoy diciendo porque vi cosas, me contaron que lo vieron, y me estoy quedando porque no puede ser. Está andando por lo que ve, no está andando por lo que creyó. Está hablando de oídas que le dijeron que le contaron, pero no tiene presente lo que Dios le habló. Está guardando basura en su corazón, no está guardando lo que Dios le habló. Y eso es lo que está pasando en este tiempo final. Dios está sacudiendo a este pueblo, principalmente de José Cepá, con un montón de cosas, que en lugar de que no duden por incredulidad, en lugar de que se fortalezcan en la fe, le está sucediendo al contrario, porque Dios está sacudiendo, porque hay quienes que sin fe y fingiendo no pueden pasar al otro lugar, como Dios nos habló. Acá no hay ninguna diferencia entre hermanos del Faro y de José Paz, jamás se ha hecho una diferencia. Pero usted ve cuando hay una tarea, ¿y cómo hay tantos hermanos del Faro? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque los del Faro, ¿sabe las veces que fueron sacudidos? Los que quedaron son los que son los que se aguantaron, son los que se fortalecieron, fueron aquellos que tembló todo y subieron a mantenerse donde están. Lo mismo está sucediendo acá. Los que están ya son los que quedaron, no se van estos. Saben lo que hicieron, saben dónde están. Tenga cuidado. Porque hay cosas que no pueden pasar para el otro lado. No van a pasar. ¿Sabe qué va a suceder? La típica autodefensa, ¿no es cierto?, de mi conciencia, que tengo que ver los errores de los demás, ver que las cosas no están bien, para luego, ¿no es cierto?, basándome en eso, ver que tengo razón, que me alejé, que me fui, porque las cosas no se hacen como Dios las hace. O sea que yo sigo estando en obediencia a Dios, me voy, yo estoy bien con el Señor, los que quedaron ahí están todos mal. Entonces después, la conciencia comienza a acusarle y a tratarlo mal. Y cuando se entera de que tuvimos algún problema, de que nos fue mal en algo, ahí acalla su conciencia. Ah, viste, gracias a Dios que yo me fui con mi Señor. Dice, ese es mi Señor, para ellos tienen. Y algunos encima lo ponen con minúscula. Nunca escuchen todo lo que escriben en los face y en los mensajes. Nunca ponga a Dios con minúscula. Dios con minúscula es el diablo, es el Dios de este siglo.
Si no fue al colegio, pregunte, ¿cómo escribo Dios con mayúscula todo entero? Por lo menos la primera letra con mayúscula. Porque la Biblia habla del Dios de este siglo, es el diablo. Pero el Dios, nuestro Dios, es con mayúscula. Siempre está escrito con mayúscula. Así la arreglan muchos. Y no se dan cuenta que es Dios que los sacó. Ni cuenta se dan. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que yo intento hablarle y no hay forma de poder convencerlo. Y no se dan cuenta que es Dios que le está hablando. Y no es que están saliendo ellos, sino que lo está sacando Dios. Le vuelvo a repetir, como dijo Pablo, limpio estoy de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque nunca le hablé de una manera que yo esté adulándolo a ustedes para ver lo que le puedo sacar. Jamás, jamás, jamás. Si yo algo voy a recibir, no lo voy a recibir del mundo, ni de la municipalidad, ni de los mundanos. Si yo algo voy a recibir, lo voy a recibir del pueblo de Dios. Pero yo al pueblo de Dios le voy a decir la verdad. Le guste o no le guste, se quede o se vaya. ¿Por qué? Porque confío en Dios, porque creo en Dios, y porque si algo necesito, se lo pido a Dios. No tengo que transgredir los límites de la fe para conseguir lo que Dios no me da. ¿Está oyendo? No tengo que transgredir los límites de la fe para conseguir lo que Dios no me da. Entonces ahí ya voy y le compro el auto al hermano, sabiendo que no se lo voy a pagar. Una cosa es que después se me presenta un problema y no puedo. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de los que saben que compran y saben que no le van a pagar. Y el hermano que se afirma en la fe, lo ve que lo esquiva, lo ve que sale por acá, que entra por acá, el otro sale por el otro lado, va y lo enfrenta ese hermano, hace una cosa, mira, ¿sabes qué? Te dejo en libertad, no me debe más nada. ¿Listo? ¿Estamos contentos? Amén, hermano, gracias al Señor, Dios te multiplique, siento, me ayudaste en este momento que estoy pasando lo mal. No es así, él sabía cuando le compró que no le iba a pagar, no tenía intenciones de pagarle. Tuvo que transgredir los límites de la fe, lo tuvo que transgredir para conseguir algo que Dios no le da por medio de la fe. Piensen eso. Piensen eso. Piensen eso. Tú prestarás, pero no pedirás prestado. Se lo dijo a Israel. ¿Y quiénes son los que más prestan en el mundo? Ellos. Pero todos los judíos diseminados por el mundo, todos mandan, ¿no es cierto?, la ayuda económica, como dice la ley, a Jerusalén. Por eso Israel se ha conformado en ese país tan poderoso, a pesar de que casi fueron exterminados hace poquitos años. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que la fe de Abraham fue mucho más allá que un instante, fue necesaria para todo un proceso. Para todo un proceso. En lo material el Señor nos ha enseñado, nosotros sabemos. El que da semilla, el que siembra, y pan el que come, proveerá, aumentará y multiplicará. Pregúntele a los que andan pidiendo por ahí, haciéndole sacar créditos a los hermanos, pregúntele si han diezmado alguna vez, porque a mí me ha pasado. A mí pasa que me piden y yo le doy, pero le pregunto, ¿vos estás diezmando? No, pastor, hacelo para que no te pase lo que te está pasando ahora. Ya está, olvídate ahora. Él le tengo, no me tenés que devolver nada, olvídate. Pero pensá, ¿vos estás diezmando? No, bueno, hacelo para que no te pase lo que te está pasando. Cuando dé su ofrenda, yo escuché la enseñanza una vez, me acuerdo, por un pastor que se llama Estanislao Marino. Nunca, yo le conté a usted, nunca jamás me olvidé. Iba caminando por San Miguel y estaba predicando este hombre en lo que era el cine de San Miguel, que bueno, ahora está la Iglesia Universal hace muchos años, muchos años, y escuché que dijo algo que está en la Biblia, de lo que dijo David. Arauna le da al rey el campo, la leña y los bueyes para el holocausto. Te doy todo. Y David no dijo, yupi, pelito para la vieja. No dijo eso. Le dijo, no. Yo por precio lo compraré, porque yo, vos no sé, yo no ofreceré a mi Dios ofrenda que a mí no me cueste nada. Vos hacelo, yo eso no lo voy a hacer. Y miren cómo Dios
ha dejado bendición a David, de la que disfrutó Salomón, el rey más rico que hubo a través de todos los siglos y las edades, que hasta tuvo un trono de marfil cubierto con oro que nunca tuvo ningún rey jamás, consecuencia de esa bendición que se supo ganar David. Le dejó oro y plata amontonado como arroz, como piedra. Pero mire lo que dijo, quedó ahí para nuestra enseñanza. Dijo, yo no ofreceré a mi Dios ofrenda que a mí no me cueste nada. Entonces, cuando usted presenta su ofrenda, piense en eso. No prepare lo que le sobra, no prepare lo peor. No se lo estoy enseñando, como dijo Pablo, para que nos dé para el ministerio. No, para que usted se aprenda a ganar las bendiciones. ¿Su ofrenda a Dios? Sí, yo no ofreceré a mi Dios ofrenda que a mí no me cueste nada. No. A mí una vuelta un familiar mío me retó, porque metí la mano en el bolsillo y justo el pastor dijo, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y metí la mano en el bolsillo y salió el billete más grande. Yo no lo miré, me dijo mi pariente que me estaba mirando. Y lo eché en el saco ahí. ¿Por qué? Porque creí en lo que dijo el pastor ese que estaba predicando en ese día. De apellido Rodríguez. Cuando nos fuimos, un pariente mío, que no está acá, no es de mi familia, es otro pariente. Me dijo, ¿por qué pusiste eso en la ofrenda? Porque escuché que la palabra de Dios dijo, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. ¿Pero pusiste tanto? Si no, yo no vi lo que puse. Pero escuchame una cosa, antes de tirar la plata, sí, ¿por qué no me la da a mí? Que yo también necesito. Yo no tiré la plata. No, yo no tiré la plata. Yo puse una ofrenda a mi Dios. Yo no tiré la plata, ojo con eso. Este pariente mío, en lo espiritual, terminó muy mal. Yo no terminé mal. Conocí lo que es ir de lo bueno hacia lo mejor, de lo mejor hacia lo perfecto, y quiero ir de lo perfecto hacia lo excelente. Y conozco y enseño el camino. No es un momento de fe, es un proceso de fe. Momentos en donde, ¿no es cierto?, en ese proceso vamos a tener que luchar con nuestra fe y con nuestra esperanza en contra de la esperanza humana que se nos viene abajo porque consideramos lo desfavorable. Abraham se dio cuenta que no podía tener hijos, que era viejo, que la mujer era vieja. Él se puso a contemplar, pero cuando, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando se puso a contemplar a Abraham las adversidades, él miró las posibilidades, no miró las dificultades de su condición. No miró las dificultades que veía con sus ojos, sino las posibilidades de que se cumpla lo que Dios le dijo. La posibilidad era una sola. ¿Cuál? Que era imposible que Dios mienta porque lo demás era todo al revés. ¿Nunca consideró usted, esto está complicado, esto está mal, lo va a invadir el pánico? Lo visita la duda en ese momento, no le invite a tomar un café, no dude por incredulidad. Pelee con la fe y la esperanza en contra de las cosas humanas que se vienen abajo. Considere las posibilidades, no mire las dificultades. Pero esto fue culpa mía. No importa, hable con el Señor, apele a su misericordia, dígale, Señor, yo creé esta situación, pero dice tu palabra, me hiciste salir del pozo de la desesperación. No importa si me tiraron o yo me caí, me importa que tú me sacas. Siempre hay una posibilidad cuando hay mucha dificultad. Pero el incrédulo no mira las posibilidades, el incrédulo mira las dificultades. Y así construye su estado de ánimo. ¿No viniste al culto? No. ¿No fuiste? No. No va. No. ¿Por qué? Porque está mal. Ahora bien, todos los cultos, ¿estás mal? Sí. ¿Te vas mal? ¿Venís mal? Sí. ¿Volvés mal y te volvés a ir mal? Sí. Por esto. O sea que no hay una razón que puedas alegrar el corazón de Dios para mostrar de que estás alegre en medio de la aflicción. Porque Pablo dijo, me gozo en lo que padezco. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo este que los problemas no lo llevaron a dudar ni a debilitarse, sino que los problemas lo llevaron a no dudar y a fortalecerse en la fe? ¿Cómo analizó las cosas? ¿Sabe cómo analizó? Contempló las cosas. No es que cerró los ojos a la realidad. Contempló la realidad. Pero no importa en el problema que estoy, importa que Dios esté conmigo en el problema que estoy.
No importa en el lugar a donde estoy, importa que Dios esté conmigo en el lugar donde estoy. Entonces no considero las dificultades, considero las posibilidades. Le echo fuego a la fe, no le echo leña a la desesperación. Y hay quienes le echan leña al fuego, pero le echan leña a la desesperación. Pero échele leña a la fe, no a la desesperación. Échele leña a las posibilidades, no le eche leña a las dificultades. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que, si me amó y se entregó por mí y yo morí y Cristo es mi vida, Dios me quitó toda esa porquería y Dios me dio la vida de su Hijo, ¿cómo no me va a dar por la misma fe en la misma palabra el resto de las cosas que son menos insignificantes que esta grande que me dio? ¿Me libró del yo? Sí. ¿Me dio a Cristo? Sí. ¿Y si yo quiero tener un buen futuro? Dios también quiere. Y si por medio de la fe en la palabra me quitó lo que me quitó y por la fe en la palabra me dio lo que me dio, por la misma fe en la palabra le va a dar lo que usted quiere. No nos salgamos de la fe. No nos salgamos de la fe. No tengamos que recurrir a transgredir los límites de la fe para pretender conseguir lo que por la fe pensamos que Dios no nos da. Nadie puede decir que no le pasó, pero justamente la enseñanza evita el error. Hoy tal vez, por medio de esta palabra, Dios le ha abierto los ojos a muchos, que por ahí se estaban por equivocar, por otros que se equivocaron, y por los que eso vio que siempre miran que nunca se equivocan, bueno, por lo menos recibieron luz para no cometer errores y seguir viviendo en eso que ellos dicen que nunca se equivocan, que son el ejemplo y el modelo de todo. Tome también esta palabra que le va a servir para el día de mañana. No sabe lo que puede pasar mañana. Ninguno hable con arrogancia, porque la arrogancia puede llevarlo a que Dios le estrese su boca contra el suelo. Nunca nos ponemos de pie.